Muy buenas a todos, seguimos en Temtem. Y es que andaba leveleando un poco, me he ido para abajo para ver, porque me embargaba la emoción de decir a ver cómo es esto de la cueva. Estaba leveleando sin más cuando me he encontrado con Sofía. He bajado un nivel más de donde nos quedamos la última vez. Y me he quedado con Sofía y he dicho: es que hay que grabar, es que hay que grabar. No era esperado, no era lo que yo quería, pero aquí la tenemos. Así que Sofía, eres tú, My Dragon. Por fin un golpe de suerte. ¿Cómo has acabado aquí? Me estaba relajando después de sufrir un poco y apareció una mujer con un séquito de secuaces haciendo una pregunta muy rara sobre un tesoro escondido. De repente, se me echaron todos encima y me encerraron en esta celda. Sus secuaces la llamaban Lady Lottie. No tengo ni idea de quién es, pero esto es intolerable. Estaba en alguna de las plantas de arriba. He puesto a toda su gente a registrar el fuerte Barlovento en busca de ese tesoro sobre el que no para de cotorrear. Seguro que guarda la llave en esta jaula. Ahí tienes que conseguirle y sacarme de aquí. Vale, o sea que la han encerrado ahí en la jaula. Ok. O sea que tenemos que... Vale, sí. Ojito, aparte de pelear, tenemos que salvar a Sofía. Claro, con razón había vuelto para su gimnasio. Venga, vamos a darle caña a esto. Vale, básicamente estoy aquí con Saku y Hunchik aprovechando la sinergia. Y a su vez me los voy cargando rápidamente, ¿vale? Ya que son combates muy rápidos. Uy, por un... O sea, ¿en serio? ¿Por un pelo? Bueno, como veis, estoy aquí leveleando poco a poco. Venga, ahí lo tenemos. Golpe arenoso. Vale, no me ha hecho mucha pupa, pero me ha hecho pupa. Venga, aquí le damos caña. Perfecto, buena sinergia. Buen golpe crítico, por dos. A tu casa. Ya está, de una. Perfectísimo. Venga, muy bien. Vale, vamos a avanzar hasta el final. Por cierto, aquí hay alguien surfeando. Y por aquí, ok. Vale, esa casa se cogerá surfeando. Vamos a otro nivel. Trincamos por aquí, peleamos por allá. Venga, vamos. Efectivamente, peleamos. ¡Ah! ¡Eres tú! ¡Eres! No soy uno de ellos. Ah, vale, uf, vale, perdona. Llevo demasiado tiempo escondido en la oscuridad. ¿Se han ido ya? Ni idea. No sé quiénes son, pero tampoco me importa. Solo creo que me dejen en Vega, que sí, que me voy. Estoy luchando contra ellos. ¡Oh! ¡Eres muy valiente! ¡Eres mi héroe! Claro, un combate amistoso. ¿En serio? ¿Un combate aquí y ahora? Venga, y todo sea por subir nivel. Venga. O sea, ¿estás escondiendo y quieres un combate, por Dios santo? Turista asustado. Ojo, fuego, el monete. Vale, este era de melee. Esto a lo mejor no le hace. Este. Venga, dale uno de estos. Usa la sinergia, nivel 18. Tengo que subir, nivel. Tengo que subir nivel porque, ojito, A dejar el chiquitito, que es más mono. Estallido febril. ¡Uppercut! Shit, man. A tu casa. Vas a ir a tu casa con todo lo que te doy. Venga, a tu casa. Es que nivel 18, ¿sabes? Uno por encima y a tope. Uno por encima de Saku. O sea, si con el Hochi este. Ahí, sube niveles. Venga, en ese sentido. Sí, sigue la oscuridad, crack. Venga, ala. Me has dejado tiritando. Por allí. Caja. Abrimos caja. Dos éter, perfecto. ¡Ojo! Mancalo, va. Por fin llega la ayuda. No soy la ayuda, que estabais esperando. Venga, ¿te apetece un combate amistoso? Sí, venga. ¡A formear ahí! Venga, vamos ahí. Unos poquitos panzones para mí. Vale. Nivel 1, o sea, solo uno, nivel 18, por lo menos, ¿no? 19. ¡Vámonos! Menos mal que va a pillar por todos lados. Por dos. ¡Vámonos! No le ha llegado a quitar la mitad, Ojito con eso. ¿El que te baja? La defensa. Pues lo mismo, un golpecito y ojito, ¡Uy! Ráfaga de viento será rápido. Perdida dos. Dos. Vengo, hoja cortante. Tiene mucha prioridad. Pues venga, hasta luego, crack. Dale caña ahí. Venga, prioridad 3. Atacamos primero. Nos lo quitamos de en medio.
ojo, que has aprendido, golpe narcoléptico. Una técnica potente que agota la mente del atacante y provoca que le dé sueño. Muévete a ti mismo, vale, duerma a ti mismo durante 2 turnos. Una técnica potente que agota la mente del atacante, es decir, la nuestra, y provoca sueño. Y nos provoca sueño, ahora, es decir, como el último golpe, el criticazo, el de que te doy y me duermo del golpe que te doy. Vale, envenenar no suelo envenenar mucho. Uf, es que no sé si me interesa el golpe narcoléptico este, Venga, por este. Por el tema de envenenamiento. El envenenamiento luego a la larga viene mejor, pero bueno. En fin, ahí le tenemos. Vale, por aquí que hay. Nada. Ojito, combate, por moverme tanto, ¿ves? ¿Qué tenemos por aquí? Vale, pues Sky. Venga, hacemos un golpe tochaco y nos lo llevamos para casa. Venga, un Urisol, uno de estos. Venga, nivel 12. Me aguanta una. Uf, por un pelo, por un pelo. Dale ahí, toquecito y le rematamos. Eso es, eso es. Venga, sigamos. ¿Cómo vamos, Vamos a tope. Increíble. Sigue, ojo, pero. Aquí, ¿qué hay? Amigo. Vale, vale, vale. Otro por cajita. Bomba de humo. Perfecto. Pues sí, tenemos que hacer fufu con los gatillos. Vale. Vale, ahí tengo un combate que no voy a hacer ahora. Aquí tengo otro. Y aquí tengo otro. Este inesperado. Venga, otro Sky de estos. Lo bueno es que con esta combinación me lo cargo prácticamente de un golpe. Eso es. Vale, vale, eso es. Y vamos rápido, avanzamos rápido. Buena combinación aquí. Buena combinación. Despertador, dindon, dindon, vale, para despertar a la peñita. Ok, cogemos otra. Eso es. Vamos a subir para arriba. O no. Venga, si es otro Sky de estos. Madre mía, no habrá de estos Sky aquí, la Virgen Santa. Venga, que te vamos a fundir. Ya sabéis, nuestra técnica del doble ataque. Ahí estamos. Ahí está. Uy, está aguantando mejor, A ver, te lo digo. Y Urisol ahí. Acabamos. ¡Vámonos! Increíble. Casi sube nivel. Seguimos por aquí. Piqui, 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 pim. Vale, aquí hay gente. Efectivamente. Hay una cajita ahí a la izquierda. La cogemos. No, 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 ventoso. Te envía el dojo. No eres uno de esos ventosos. Te envía el dojo, sí. Porque tenemos que rescatarla a ella. Eso espero no te voy a decir. No te voy a demostrarme que te he enseñado a pelear. Bueno, vale. Pues no me envía el dojo en sí, pero te voy a dar una paliza igual. Ojo, ojo, el eléctrico aquí. No me vendría mal. Vale, vamos a ver. Si un Urisol para este. Vamos a darle caña. Perfecto. No sabía yo que iba a venir aquí esto. Vale, muy buena. Mira, si me le rematas, espectacular, Saku. Bueno, vale. Un mordisquito. Vale, no es muy... Haciendo focus. Vale, le bajamos. No es mucho, pero está bien. Y Saku remata al otro. Perfecto. Uf, por un momento dudaba que se quedaba a un hilito de vida. Le hemos bajado la potencia. Ojito. Metralla telequinética. Al parecer la sensación es como peinarte el cerebro con un alambre de púas. Ojito. Tenemos hipnosis para dormir. Oleada psíquica. Patada. Le llevamos a lo mental. 32, 80. Estos son 8 de estamina, la patada son 8. Venga, pues vamos a cambiar por la patada. No va a tener ningún golpe físico, pero bueno. Va bien. Lo que me da rabia es la estamina, tío, que no le suba. Vale,
golpe narcoléptico y deja dormido a uno, no nos interesa. ¿Y a ti el Urisol te hará daño? Igual, ¿no? Vale, vamos a darle caña aquí. Estos son 11, 11. Vamos a probar la metralla. Vamos a darle aquí porque si no me va a hacer efectivamente muchísimo daño. Pues no me da tiempo a probar la metralla. Y me he quedado sin mi baza más fuerte para avanzar por estos lares. Ok, ok. Vale, ¿quién está agotado? ¿La piraña está agotada? Vámonos. Ganky, tú me puedes solucionar esto. Vamos a dar caña a la piraña. Venga, vamos a hacer una cosa. A ver. Venga, dale aquí caña. Tu corriente a este. Venga, uno menos. Me voy sacando al otro. Saku, dale caña a ese. Perfecto, lo aguantas, lo aguantas. Buenísimo. Venga, ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Ya hemos tenido más conocimiento sobre el juego Temtem. Otro más. Pues igual. Aéreo, venga. Pues un ten con ten. Rayito para ti, rayito para mí. Y eso que te lleva para ti. ¡Vale! De una, sí señor. ¡Sí señor! Venga. Ahí estamos. Ha sido duro, crack. Pero hemos avanzado. Bueno, entonces, ¿para qué estamos en el mismo bando? ¿Dónde está Sofía? ¿Qué estás haciendo aquí? Soy del dojo de Arisola. Me dijeron que Sofía había desaparecido aquí en el fuerte Barlomento, así que vine para intentar encontrarla. ¿Tienes alguna pista? A Sofía la tiene encerrada abajo. ¿Has encontrado a Sofía? Debemos encontrar la forma de liberarla. He estado espiando a esta gente. Su líder está en lo alto de la torre. Si alguien tiene una llave de la celda de Sofía, puede ser una mujer que se llama Su Excelencia. Vale, quédate aquí y vigila la ruta de escape, ¿sabes? Como si... ¿eh? Como si no lo fuese a hacer igual. Hay que ir a hablar con este. Con este no he hablado. Hay que ir a hablar con él. Me parece que estaba nada más entrar a subir. Vale, no sé, vale. Ojito, no me interesa mucho ahora tener este tipo de peleas. Vale, Skate, si no te importa, me voy a ir como el que no quiere la cosa. Vale, vamos a hacer una de huidita. Tú también. Se escapa. ¡Ja! Me he escapado. Qué grande soy. Bomba de humo. Esto no. Por aquí tampoco. Oh, por aquí sí. Vale, una peleita. Una peleita. Estáis bajo mínimos. Venga, ¡vámonos! Lo tenemos para ser nuestros. Ha sido más bien al revés. Vosotros nos ataquéis a nosotros. Vamos a resolverlo. Venga. ¡Palicilla que te crío! Vale. Venga, vamos ahí. No sé cuál me interesa aquí. Vamos a quitarnos al tipo planta primero. Vale, no, no. Tienen cuatro. Esto no es muy bueno para mí. Vale, voy a tener que atacar al pato primero, ¿eh? Voy a tener que atacar al pato primero. Uf, este combate va a ser complicado, ¿eh? Ya os lo digo, por los tenten que tengo y demás. Bueno, eso por ahí. Es que no le va a quitar mucho. Venga, vamos a ir alternando un poco. Uf, vale, no, no tengo que dejar que complete la furia. Ataque más, más. Ah, hay que hacerle focus ahora como si no hubiese un mañana. Dale, dale con lo que se espera, a ver. Venga, dale a tope. No le dejes atacar, que como ataque nos va a crujir. ¡Oh! ¡Por un pelo! Ya estamos. Vale, vale, vale. A él sin problema. Ok. Vale, esto es rápido, rápido. Vale, a ver, hay que jugar con cabeza. No sé si le podré dormir, me parece que no, pero voy a intentarlo. Vale, uno fuera.
Aguantamos bien. Si te puedo dormir sería estupendísimo. Vale, vale. ¿Le duermo? Vale, ok, 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 ok. Me ha quedado sin energía el pobre. ¡Uf! Aprendes garra feroz. Una técnica brutal de un tendón salvaje imparable. Una estampida kiwisana. Bien, pues por ejemplo arenoso. Vale, que arenoso es como me. Pues ya está, lo tienes. Ahí lo tenemos. Y necesito sacar... No sé qué me va a sacar, pero voy a utilizar la ganka. Que no me sirve para los de planta, pero como me saque a otro pato similar. ¡Ojo! Un ten con ten. Vale, pues rabia contenida contra él. Y... Hiroha. No, ninguno, ¿no? Pues venga, vamos. Venga, y tú remátalo. Cuidado que chip pase muy rápido. Vale, se sube el ataque, ¿no? ¿O la defensa? El ataque. Ah, el ataque especial, ok. Venga, voy a saber lo que es una rabia contenida. ¡Pimba, pimba, 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 pimba! Perfecto. Fuera. Vale, buenísimo. Él sigue dormido. A mí se me quita el envenenamiento. Ok, Kalazu. Vale, 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 vale. Este vamos a meter un rayaco ahora mismo. Tenemos... Golpe feroz. Vale, golpe feroz para ti. Y corriente para ti. Buenísima. Buenísima. Pues ya está. Un rayito más. El scale que descanse. Y aviao. Vale, tú descansa. Y tu corriente. Y lo tenemos hecho. ¡Sí, señor! ¡Vámonos! Perdido el conocimiento. Y otro gana vida. Increíble. Amazing. Ahí estamos, ahí estamos. Con cabeza, con cabeza. Sigamos, pues. Para la izquierda. Ojo, cajita. ¿Y por dónde hay que ir ahora? Ah, por el otro y para la izquierda. Vale, o sea que esto era para coger esto, ¿no? ¡Grande que soy! ¡Grande que soy! Dos Sky. Venga, estoy yo como para luchar contra los Sky ahora. Venga, a las cracks. No, vamos. Si no me dejan ir, me van a... Ha fallado. Así que encima pillo. No, no queréis que me vaya, ¿no? Venga, no queréis que me vaya. Pues no me voy. Dale caña. Eso es. Golpe cola, pillas ahí, como si no hubiese un mañana. Vale, no, eso es como un poco me. Vale, yo creo que con esto puedes con este. Y si no, le das ahí caña. Vale, uno fuera. Con lo cual golpe con el otro y le estrenamos. Venga, dale caña ahí. ¡Pam! Te reviento, de una. Y me revientas, de dos. Raya contenida. A chicharrole por aquí. Vale, y una vez que te chicharro. Mira, 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 mira. Con toda su rabia contenida ahí. ¡Pam, pam, 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 pam! Me vengo arriba con este ataque. Una cosa especial. Aquí somos experiencia a tope. ¡Vámonos! ¿Conseguiré llegar arriba? No conseguiré llegar arriba. Los misterios de la vida. A ver, no quiero pelear contigo, pero me vas a obligar. ¿Cómo te debilitan, hasta llegar arriba? ¡Ah! Un compañero domador. ¿Estás con los beltosos esos? No, ¿no? Vale, pues ya está. Las leyendas y nombres prudentes sobre este sitio y me encanta, porque precisamente por eso estamos manifestando cualquier otro. Vale, peleamos. Claro, vamos a pelear. Total, ya, ya. ¿Qué nos da la vida ya? Perfectísimo. Vale, atento, atento aquí. Atento aquí que se viene. Vale, vamos a hacer focus a uno. Venga, a ver si me lo rematas con la garra feroz. Vale, bien, tengo que averiguar bien exactamente cuánto quita la garra feroz. Vale, se recupera la vida. Ganki aguanca, 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 Ganki. Ojito, cadena de relámpagos. Este es de ataque especial. Rebota tres veces sentido las agujas del reloj, provocando un daño decreciente. O sea, de más a menos. Agilizar que era, vamos a subir la velocidad, ¿no? Ataque. Vamos ahí. Subir el ataque especial a tope. Venga, vamos a ello.
Vale, golpe feroz. Mira, me vas a hacer golpe feroz a este. Y hemos dicho que esto es 15. Y luego me da para uno de 5. Estos son 48, estos son 35. Vamos a probar. A ver cuánto quita cada cosa. Ojo, la cadena del relámpago le ha llegado a él. ¿Ha sido cosa mía o ha sido cosa así? Incluso la quito a vida a él. No me ha quedado claro lo que ha pasado ahí. Golpe cola a ese. Corriente continua a ese. No me ha quedado muy claro lo que ha pasado con esto. Luego vigilaremos a ver. Vale, sube de vida. Ganki está a un golpecillo, pero bueno. Agua piedra. Vale, perfectísimo, perfectísimo. Vale, estás agotado, con lo cual no tiene ni... Tú descansas. Y tú, niño. Ya está, buenísima. Ya está. No me ha quedado muy claro lo de corriente continua este. Tendré que echarle un vistazo. Sube, ¿cómo sube? Venga, vamos a ver. Yep. Pues me lo deja aquí, pillado. Venga, subo para arriba. Creo que debemos de estar... Me falta un nivel. Creo que estamos en el nivel 5. Me falta un nivel. Ojo, pajarracos, ¿eh? Vale, estoy un poco... Vale, me quedan 3 combates por aquí todavía. ¿Voy a tener que volver a curarme o qué? ¡Ay, sí, soy yo! Venga, déjate de historia. Vamos a pelear aquí, a darle a chunda, chunda a la pandereta. Venga, vamos. Tienes uno, pues a tope contigo. Esto no te va a hacer mucho, ¿no? Pues sí. Ha quitado la mitad, o sea que no es muy allá. Picotazo también, la mitad. Ok. Vamos a ver. ¡Oh! Tengo que ir a más potencia. Aquí, esto por aquí. Venga, ya está. Sube nivel, digo de vida. Manos a la obra. Venga, vámonos. ¡Vámonos! Solo tiene uno, vamos a darle con todo lo que tengamos. Este no tiene muy allá, Venga. ¡A tope! Dale, calla. Buenísimo, buenísima. Aguanta. Perfectísimo. Golpe cola. Picotazo. Venga. Perfecto. ¡Vámonos! Ahí, recupera vida. El carroñero ese a tope. Otro menos. ¡Fuera! ¡Siguiente! ¡Madre mía de los que hay! Venga, vámonos. Solo tiene uno. Venga, no es muy eficaz, pero algo de daño le haremos. Ahí le bajamos un poco. Me envenena. Cosa mala siempre. Otra garrita feroz. Un picotazo rápido. Y lo tenemos. Eso es. Perfecto. ¡Vámonos! Venga, esto ya está. Ya está controladísimo. Controladísimo. Venga, venga. ¡Hala! Dos más todavía. ¡Madre mía! Dos más todavía. Pues pienso meterazo sin ayuda de nadie. Lo dudo mucho. Venga. Solo intente. Piensa. Sí, venga. Ah, vamos. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! You see me, you see me, you know.
Venga, solo un Pokémon. ¿Quieres vencerme a dos? Inténtalo, crack. Garra feroz. Y aquí, dale al tope. Con todo gordo. ¡Pa! Ya está, menos de la mitad. ¿Quién me ataco yo? Ya está, ala, a tu casa. Te dije que te lo pensaras. No me hiciste caso. Habértelo pensado. Bueno, venga, si ya sabías lo que iba a pasar, no te preocupes. ¡Ya por último! O eso espero, porque válgame, Perdona, demasiado tarde. Venga, vámonos, vámonos, no sé qué me estás contando, venga. Si te voy a reventar igual. ¡Ojo! Primera vez que vemos al Scooch este. Será un nivel tocho, ¿eh? Un Scooch. Nivel 14, sujeta sobre su cola. No, bueno, parece que pilla por aquí. Venga. A ver, a ver. ¡Ojo! ¡Menudo puñetazo que le ha dado! Vale. ¡Tú guay! Devuélvesela, tío, con todas tus ganas. Ahí estamos, ahí estamos. No tengo uno de tres. Venga, dale otra. Y un picotazo rápido. Buenísima. Aguanta. No aguanta. ¡Hasta luego, tu guay! ¡Menudo puñetazo le ha dado, niño! ¡Te vengaremos! Ahí está, hasta luego, Scunch. Un placer conocerte. ¡Ay, qué de bruces! Y al lobby. ¡No! Bueno, pues sí, he pasado. Es lo que tiene. Eso sí, voy en las últimas, ¿eh? También te lo digo. Ojita. Mira, de caña. Dos bálsamos. Voy a quedar por aquí. Dos revivir. Vamos para aquí. Vale, estoy aquí arriba. Aquí también hay peleas. ¡Vámonos! Al avance no le tengo, A ver si te puedo capturar. Vale, estoy bajando. Es que no te hago ni no te hago nada. Vale. Venga, voy a lanzarle con Ganky un chispas a la Banshee esta. A ver si puedo. A ver, tú te vas a llevar esto. Tú te vas a llevar esto. ¡No! Me le he cargado por cuatro, loco. Venga, increíble. Increíble la que te he dado. Vale, pues nada, aquí puedo levelearle al eléctrico. Cosa mala, si me sigue saliendo. Ojito, estamos cerca, lo presiento. El romance del último jeque habla de una espiral de pie donde la piedra y el cielo se tocan. Solo puede ser Fuente Barlovento. Atended, secuaces, ¿habéis encontrado algo? Esta es Lady Loti, la mala. Nada aún, mi señora. Pues seguid buscando tunantes. Infantería de Meloto. ¡Eh! ¿Quién anda ahí? ¿Más de indígenas sometidos? No tengo tiempo ni ganas. Serviros, ocupad a vosotros de estas sinvergüenzas. ¿Habéis oído a su excelencia? Te arrepentiré de los otros de Lidiloeti, pero lo he hecho. Espera, pero no quiero luchar ya. Quiero curar a todos mis Pokémon antes. Ay, Dios mío, que no me dejan curarlos. ¡Ojo, qué es eso! A ver, ¿puedo usar ahora? No puedo usarlo ahora. Pues voy a pillar, tengo un problemita gordo. A ver, tengo que usar algún tónico o algo. O sea, es que no quería yo pelear sin usar el lo... Venga, a ver, bálsamos. Bálsamos, 70. A ver. Son 53. Uf, vale, lo usamos contigo. Tú con este que tiene pinta de ser de agua. No, no es de agua. Pero si es eléctrico. Vale, vale. Vale, cadena de relámpago pega a todos, ¿no? Perfecto. Garra feroz. Mira, te ha sido una garra feroz. Y esto no era muy eficaz. Así que una de estas. Pito que va a la segunda. Aguantas, Kyle. Aguantas, aguantas. Eres grande, eres grande. Vale, esa es
especial baja. No te hago ni el nodo. Se queda sin estamina. Hay pillas. Necesitaría cargármela. Venga. Aguanto, ¿no? Ganki aguanta mejor. Uf, por los pelos. Venga, mi defensa especial baja, con lo cual los ataques eléctricos me van a dar más. Venga, la mitad. Con... ¡No! ¡Oh, Dios! Que me ha dado a los dos. Final inesperado. Qué final más inesperado. Vale, vamos a hacer un revivir. No puse aquí revivir. Un revivir. Piénsalo, piénsalo. Vale. Uf, rabia. No te quiero decir nada. Ojito, con rabia eléctrico. Bueno. Menos mal que le acabo de revivir. O sea, esto es un quiero y no puedo. Claro, es que como me meta un rayazo, tengo que revivir a otro. De hecho, si le meto un revivir a Saku, ¿vale? Si aguanto. No aguanto. Es que y le acabo de hacer el revivir. Bueno, Sparky la ha palmado gracias al Ganki. Acabo de revivir a Saku. Que es tipo planta, con lo cual aguanta un poco más. Pero claro, me saca el pajarraco que ahí vamos, ¿sabes? Venga, otro revivir. Venga. El Ganki no puede atacar. Bien, bien, bien. Ahora aguanto, ahora aguanto. Ahora va bien la cosa. Eso es, eso es. Vale, bien. Entonces ahora puedo usar hoja cortante contigo. Esto contigo. Venga. Vale, no pillas mucho, pero está bien. Luego intento otra cosa. Nos cargamos al Genki. Vale. Cárgate al Genki. Está agotado. Para acá, que este está agotadísimo. Este está fuera, esto está agotado. Yo estoy a un hilo de vida. Madre mía, qué intenso está siendo esto. Un Whirlpool. Vale, a ver. Rafa de viento no me vale. Venga, esto para ti. Este no lo he probado, ¿no? Hacer daños con hipnosis. A ver. Este quita 60, este quita 61. A ver. No, hasta luego, crack. Que ataque más rápido tiene. Vale. El otro descansa. Vale. Necesito un revivir. Vale, al mismo. Podría usar al Gaki. Vale, pero como este aguanta bien, y el otro me interesa, y le vamos a dar a Whirlpool ahora. Uf, bueno, aguanta bien, pero claro, si le están haciendo foco los dos, está complicada la cosa. Vale, vamos a ver. Venga, vamos a darle con todo lo que tengamos. Venga, aguantar, ¿eh? ¿Aguantas? Aguantas, aguantas. ¡Vamos ahí! ¡Vámonos! Uf, la que te acabo de caer, ¿no? De reconocimiento, se la aspira. Por dos, perfecto. Pues hacemos esto. Purisol. Y esto, esto es ataque muy rápido. Perfectísimo. Vamos, ahí está. A ver si ataco yo con Saku antes que él. Sí, parece que sí. ¡Vámonos! ¡Vamos! Ya está, lo tenemos. ¡Uf! ¡Kof! Este denicense, Kof. No, es como los demás. Pues he sufrido. Ni siquiera esa surfista, Kof, era tan dura. ¡Vámonos! Siervos insignificantes, si no se puede confiar en vosotros para que os desempeñéis vuestras labores como un mínimo de eficacia, al menos agradeceré que guardéis silencio. Y te piras, ¿no? Vaya, otro problema con ganas de interferir.
A ver, a ver. Dime que huyes y no luchas ahora contra mí, ¿vale? Dice, primero esa mujer sufrista y a otro incordio. Parece que nunca tendré que... Te parece que tendré que ocuparme de solventar el inconveniente en persona. Ya estamos. Déjame curarles. Como dice, su forma de creditoría, Victoria, dice, su forma de condesa de la... Sí, 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 tiene muchos nombres. Puedes llamarme excelencia. Te voy a llamar... No te voy a decir cuánto te voy a llamar. Si ya hemos terminado con el protocolo, sí. Venga. Uf, madre mía. Por lo que he sufrido con los anteriores. Y esta que tendrá nivel... Uf, Lady Loti. Ya verás. Es que la voy a palmar. Si es que me he venido con rastrojos. Y tiene 5. ¿Qué hago con la vida? ¿Dejo que me chupe o qué? Es que no me da la vida, ¿eh? No me da la vida. ¡No me da la vida! Mira, voy a dejar que me pete el chorizo. Y ya está. Y no hay más, venga. Y volvemos, porque es que si no... Ráfaga beta. Este psíquico. ¿A poco que me quite daño? Se ha agotado. Toma, por agotarte. La mitad, pero es que... Curisol. Se ha agotado y sé que no puede atacar, pero es que me iba a dar lo mismo. La he palmado, lo sé. Habré perdido mucha pasta, 250. Bueno, vale, no pasa nada. No pasa nada. Eso sí, a ver dónde salimos. Porque necesito llegar con los 30 a tope. Vale, seguimos aquí con todos los Tentem ya a tope. Ahora sí. Vale, vamos a hacer una cosa. Se ha ido bastante lejos la cosa. Así que, ¿queréis ver la revancha? ¿Queréis ver cuando, justo antes de llegar, reutilice lo que viene a ser el recuperar a todos y un enfrentamiento cara a cara con ella decentemente? ¿Queréis ver eso? ¿Queréis ver la revancha? ¿Queréis ver cómo acaba todo? Pues va a ser el próximo día, sí, porque llevo ya 40 minutos y hay que cortar combates y todo y demás. Así que espero que os haya gustado y en el próximo más. ¡Adiós! ¡Chao, chao!